Viernes de Dolores. Arrancan las procesiones en la Villa de las Ferias. La alcaldesa perpetua y patrona de Medina del Campo, la Virgen de las Angustias, hace su aparición por la puerta de la iglesia colegiata. Para esta procesión, la alcaldesa de Medina del Campo cede su bastón de mando, que es colocado a los pies de la Virgen, la Dolorosa, que es como también se conoce de forma popular por los vecinos de Medina a Nuestra Señora de las Angustias. El canto de la salve por parte de los asistentes se convierte en el momento de más sentimiento de la noche del Viernes de Dolores. Patrona y alcaldesa perpetua de Medina del Campo. Un año más, aquí nos tienes a los medinenses, tus fieles devotos, para rendirte pleitesía y demostrarte nuestro amor y nuestra devoción. Como alcaldesa de Medina, quiero hacer entrega del bastón de mando a tus cofrades para que lo coloquen a tus pies y seas tú, Virgen de las Angustias, quien gobierne nuestras vidas. Te pedimos tu protección para Medina del Campo y los medinenses. Acoge en tu reino, junto a tu Hijo, nuestro Señor, a los que nos han abandonado a lo largo de este año y haz que volvamos a verte todos los que aquí estamos el año que viene. Que así sea. Thank you.
Thank you.
Te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve.
Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, pues nos encontramos precisamente con la alcaldesa de Medina, con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, con Pablo Trillos, que se ha querido acercar aquí a nuestra Semana Santa. Pablo Trillos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, alcaldesa, buenas noches. Buenas noches. Es la primera vez que una mujer preside, en este caso, Medina del Campo, ¿no?, una procesión. Sí, la verdad es que sí. Me comentaba con el delegado territorial lo emocionante y lo bonita que ha sido. La verdad es que sí. Bueno, la vemos a la alcaldesa preparada para la ocasión, vestida con la mantilla negra y todo, ¿no? Bueno, la alcaldesa ha presidido la procesión estupendamente y, como estaba comentando, estamos los dos muy emocionados de lo bonita que ha sido la procesión. Bueno, por fin estamos viendo que el apoyo, en este caso de la Junta, a una Semana Santa como la nuestra, ¿no? Bueno, como debe de ser, además es el primer año que se celebra como de interés turístico internacional y no podía ser de otra manera. Alcaldesa, ¿qué expectativas hay para esta Semana Santa? Pues salvo que el tiempo no se sabe si va a acompañar, las expectativas son, pues ya lo ves, el pueblo respondiendo ante su Semana Santa, su Semana Grande, e incluso me imagino que aunque haga mal tiempo aquí estaremos, y yo creo que, ¿sabes lo que más me llamó la atención? Le preguntaban al presidente de la Junta de Semana Santa que qué iba a ser de especial esta Semana Santa, que era de interés turístico internacional. Dijo, nada, vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Pues eso es precisamente, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. ¿Se ha comprometido Pablo Trillo en venir a alguna procesión más o no? Bueno, si puedo, vendré, pero como voy a estar en el ámbito de toda la provincia, pues me he comprometido con otros sitios, entonces en la medida en que tenga posibilidad igual vuelvo. Sería para mí un honor y una satisfacción.